bienvenidos, Nueva Vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y si te conectaste, gracias. Aún con frío, estamos listos para adorar. Amén. Vamos con tus manos juntas. Para estar aquí, todos que están ahí en casa, bienvenidos este domingo. Estamos emocionados. Hoy es el día de amor. Aquí, si está con su esposa o ahí en casa, verla, dele un beso, unos ojitos. Y esta mañana les quiero invitar, te quiero invitar igual ahí en casa. Es el día de amor para las relaciones, pero el amor más grande que sabemos nosotros es Dios. Aún dice la Biblia que nosotros conocemos amor o podemos amar
porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces te quiero invitar esta mañana, a lo mejor esta mañana tú tienes que darle tu amor a Dios, enseñarle tu amor, o a lo mejor esta mañana tú necesitas el amor de Dios. Entonces ahí donde estás, ¿por qué no levantas tus manos? Y le vamos a decir: Dios, te amo. Dios, te amo. Dios, gracias por tu amor. Igual ahí en tu casa vamos a cantar este canto y vamos a darle nuestro amor a Dios y igualmente recibir su amor. Lleno de ti hoy y llevar.
seguros, porque en ti podemos construir nuestra vida. Puede tomar su lugar los que están aquí en persona, los que están en línea. Gracias por conectarse con nosotros. Yo soy el pastor Gómez y me da gusto verlos, a los que están en persona y a los que están en línea. A usted que está en persona se merece un aplauso, porque a usted mismo, porque se atrevió a salir con el frío. Déjeme rápido, antes de continuar con lo que voy a hacer, decirle esto. Esta mañana leí un pasaje de la Biblia. Por el tiempo solo se lo voy a parafrasear. Pablo está en la cárcel en Roma. Él escribe a la iglesia en Filipenses, y en el primer capítulo les dice: cada vez que yo me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. El acordarse Pablo de los hermanos le producía agradecimiento. Y luego dice esto: pero también cuando oro por ustedes me causa alegría. Y luego termina ese pasaje diciendo esto: yo quiero que sepan que ustedes, los filipenses, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y oro que el amor de Dios desborde cada día vez más y más en cada uno de ustedes, y que crezcan en el conocimiento y en entendimiento del Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque mi esposa y yo nos sentimos como Pablo. Gracias a Dios que no estamos en la cárcel. Pero nosotros le queremos dar gracias a Dios por nueva vida. Todos ustedes que están en línea, los que están aquí. Porque cuando nosotros oramos por ustedes, nos causa agradecimiento, nos causa alegría. Y oramos que el amor de Dios se desborde cada vez más y más en ustedes. Entonces yo quiero tomar este tiempo, inclinen su rostro. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias por cada persona y cada familia que hace de nueva vida su iglesia. Como el apóstol Pablo, Señor, mi esposa y yo nos sentimos agradecidos, y cuando oramos hay un agradecimiento y una alegría por cada persona, cada familia. También, Señor, cada uno de ellos, Señor, toma un lugar especial en nuestro corazón. Oramos, Señor, por cada necesidad, cada situación que mis hermanos están atravesando. Oro que el poder tuyo intervenga a favor de cada uno de ellos sobrenaturalmente. No le hace cual sea la situación, no le hace cual sea el problema. Para ti todavía no hay nada imposible. Gracias por Jesús. Gracias porque en Jesús hay esperanza. Y gracias porque en Jesús hay nueva vida. Y gracias por nuestra familia de nueva vida. En el nombre de Jesús, vamos, denle un aplauso a Dios si usted está agradecido por Jesús y por nueva vida. Bueno, le voy a invitar que usted, por favor, abra su aplicación. Si no ha bajado la aplicación de la iglesia, la necesita bajar. Si usted ya la bajó, le voy a motivar que la abra de una vez, porque le invito. Porque aquí es donde usted va a llenar la tarjeta de conexión. Y ahorita, por el tiempo, todo lo que se va a enseñar de la Biblia no va a aparecer en las pantallas, pero está en la aplicación. Entonces, rápido lo voy a invitar que abra su aplicación, vaya donde dice Connect, y luego va a ir donde dice Sundays, y luego va a ir a donde están los bosquejos, y ahí usted va a aparecer todo el bosquejo de la enseñanza de hoy, entendiendo la Biblia, y ahí va a estar para que usted la tenga. Cómo está separada la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hoy continuamos nuestra serie y todo eso está en la aplicación. Entonces, si usted no ha bajado la aplicación, al detrás de las sillas usted le toma una foto y usted va a poder bajar la aplicación. ¿Por qué? Porque cada semana ahí está el bosquejo. Entonces yo quiero animarle que cada domingo, para cuando empiece la predicación, usted ya tenga su aplicación abierta de la iglesia, y así usted nos va a poder seguir. Porque a veces, una vez más, por ejemplo, hoy no van a aparecer todos los puntos principales, pero ahí usted va a tener la información del bosquejo. Una vez más le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Llene la tarjeta de conexión, y esta es la manera que Nueva Vida le da la bienvenida. Si usted nos visita hoy por primera vez, gracias por estar aquí. Ok, acuérdese que al llenar la tarjeta de conexión, ahí usted puede poner sus necesidades. Díganos que nos invitó y nos da gusto de recibirlo. Yo solo tengo dos anuncios. El próximo mes, diga conmigo que no esté frío. El próximo mes vamos a tener bautismos. El primer martes del mes, el segundo
día de marzo. Vamos a tener bautismo. Si usted no se ha bautizado, diga conmigo: agua al agua, pato. Ok, entonces, no que son patos, pero si alguno de ustedes no se bautizó el año pasado, vamos a tener bautismos. La otra cosa, si usted se va a bautizar, le animamos que pase por los pasos de crecimiento. Mañana íbamos a tener los pasos de crecimiento, mañana y el sábado. Por el tiempo no lo vamos a tener. Entonces, si usted se había anotado o desea anotarse, todavía le vamos a dar otra semana para animarse, para que se anote. Vamos a cambiar la enseñanza de mañana y el martes para la próxima semana. El sábado todavía se va a hacer, ok. El sábado todavía seguimos con la misma fecha. Entonces, si usted se anotó para el sábado, este sábado tenemos los pasos de crecimiento de 9 a 12 y los de mañana se cambia. Entonces, para la próxima semana, para usted que no ha terminado o no ha pasado por los pasos de crecimiento, se lo animamos que los pase. Hay un pasaje en la Biblia que dice de la siguiente manera. La Biblia dice que cuando vengas a la casa de Dios, nunca te presentes con las manos vacías. Ahora, déjeme explicarle por qué la Biblia decía que nunca nos presentáramos con las manos vacías. Cuando el pueblo de Israel iba a adorar a Dios, ellos siempre le llevaban una ofrenda a Dios. ¿De dónde venían las ofrendas? Las ofrendas venían de los animales que tenían, las ofrendas tenían de los animales que Dios les había dado, de las ofrendas de los animales que ellos criaban, de las parcelas que ellas tenían. Tenían arroz, no tenían arroz y frijoles, pero los plantíos que tenían, Dios los había bendecido. Entonces, cuando ellos venían tres veces al año, una vez a la semana al templo, los hombres, los varones, Dios les decía: yo te bendijo durante la semana, por lo tanto, cuando vengas a adorarme a mí, nunca te presentes con las manos vacías. ¿Por qué? Porque al presentarse con las manos vacías era decirle a Dios: Dios, tú no eres digno de mi alabanza, tú no eres digno de mi adoración, Dios, tú no me has bendecido. Pero cuando ellos traían una ofrenda y no venían con las manos vacías, era su señal de decir: Dios, yo estoy muy agradecido porque tú me has bendecido con trabajo, me has bendecido, gracias a Dios que usted ya y yo ya no tenemos que traer animales, ya no tenemos que traer de nuestras parcelas, pero durante la semana Dios le ha bendecido. ¿Cuánto de ustedes está agradecido que Dios te ha bendecido? ¿Cuánto le da gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado? El lugar, la cama donde dormiste esa noche, la comida que comiste ayer, la comida que hoy vas a comer. Diga conmigo: Dios, tú has sido muy bueno conmigo. Entonces, a la medida de su agradecimiento y a la medida de la manera que Dios te ha bendecido, por eso nunca debes de venir a la casa de Dios con las manos vacías. Entonces, yo voy a orar por la ofrenda al terminar el servicio. Acuérdese que hay varias maneras que usted puede dar. Usted la puede dar por la aplicación, es tan fácil por la aplicación. Lo puede mandar por el correo, no el correo electrónico, por el correo. Y también al final del culto, los que están aquí, ustedes pueden dar su ofrenda allí en los ofrenderos. Y entonces diga conmigo: generosidad es nuestro privilegio. Una vez más, diga conmigo: generosidad es nuestro privilegio. ¿Por qué decimos esto aquí? Porque aquí nunca lo vamos a forzar a dar. Aquí nosotros creemos que no se fuerza a nadie, porque Dios no le gusta nada cuando usted y yo lo damos a fuerza. Al contrario, nosotros le vamos a enseñar que Dios ama al dador alegre, y porque nosotros amamos a Dios, generosidad es nuestro privilegio. Si eso es usted, diga amén, aplauda a Dios, porque Dios nos ha bendecido. Y en Nueva Vida, como hemos dicho, no tenemos gente rica todavía, pero tenemos mucha gente generosa que están agradecidos, y por eso nunca nos presentamos a Dios con las manos vacías. Yo quiero, no porque está frío, veo la hermana Chela que está así, ella está calentando las manos para cuando salga abrazar a su esposo, porque hoy es el día del San Valentín. Y entonces yo quiero que agarre sus manos y le diga a Dios: Dios, gracias por estas manos que me has dado, que esta semana pude trabajar con ellas. Vamos, dígaselo, vea sus manos, dígale: Señor, y la verdad, Dios, si tengo es porque tú me... Vamos, abra sus manos. Yo quiero que abra sus manos. Yo quiero que abra sus manos. Abra sus manos, abra sus manos. Y dígale: Señor, a la medida que yo te doy, a la medida que yo abro mis manos para dar, es de la misma manera que se abren mis manos para recibir. Por eso la Biblia dice: nunca te presentes con las manos vacías. Padre, este día no damos ni por necesidad, ni damos por obligación. Damos porque estamos agradecidos
y porque tu palabra nos enseña a nunca presentarnos ante ti con las manos vacías. Bendice al dador alegre, sigue bendiciendo el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y el futuro de Nueva Vida. Y gracias, Señor, porque a ti nunca te ganaremos en dar. Bendice, Señor, los que van a dar en línea y los que están aquí también. Y gracias, Señor, porque a pesar del frío podemos venirte a adorar en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Entonces, mantenga su aplicación abierta. Hoy vamos a continuar con nuestra serie. Escrito está. Gracias por estar aquí. Siga disfrutando del servicio. Domingo a Nueva Vida. Estamos muy emocionados de estar aquí juntos. Todos, gracias por estar. Igualmente, todos los que están conectados en línea, estamos emocionados de estar juntos. Esa canción con el video, como que para un cafecito y un fuego, ¿no? Una bonfire. Pero gracias por estar. Está muy frío y se va a poner peor. Entonces, vamos a meternos rápido a esto para que usted se regrese a su casa y haga un cafecito, un caliente de chocolate, un chocolate caliente. Y unos taquitos, y ahí pueda ver sus películas en casa, ¿verdad? Y todo el mundo aquí en Galveston, mañana como que no hay trabajo porque se está poniendo frío, que no podemos controlarlo, ¿verdad? Entonces, ojalá usted está seguro estos días. Y gracias por estar con nosotros. Muchos me conocen, todos me dicen dude, realmente. Aún no creo que era nadie en este servicio, pero cuando yo me casé con mi esposa, alguien puso en el cheque dude. Entonces, gracias por estar. Estamos ahorita en una serie que se llama Escrito Está. Y durante estas semanas queremos animarlo a usted, si ya es cristiano, que se meta más a su Biblia. Y si usted no se ha metido a su Biblia, que realmente se meta a su Biblia. Y durante estas semanas queremos más que enseñarles versículos, es enseñarles la importancia y por qué podemos confiar en la Biblia. Okay, muchas veces los domingos siempre vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver lo que está pasando ahí. Pero esta serie lo que queremos hacer es enseñarle por qué realmente podemos confiar en las Escrituras y por qué deben de formar nuestras vidas como cristianos. Ojalá usted como cristiano está leyendo su Biblia, pero ojalá si no, esta serie lo va a animar para que realmente se meta. Y luego no solamente que se meta, sino le va a dar un poquito de más entendimiento para poder entenderlo más, porque sí es un poco difícil. Pero hoy, si está en su aplicación, igualmente ahí en casa puede seguirnos en su teléfono o lo que sea. Escrito está, hoy vamos a hablar de entendiendo la Biblia. Nuestro versículo de tema de esta serie es Mateo 4:4. Ahí lo van a ver en la pantalla y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de tres. ¿Listo? Una, dos, tres. Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿verdad? Escrito está, ahí está el nombre de la serie, no solo de pan vivirá, ¿verdad? O tacos, o pan dulce, cuernitos, ¿verdad? Qué rico, se soy un cuernito ahorita. Si usted baja la aplicación, ahí puede ordenar uno o dos y se lo da. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que reconocer nosotros es que aquí la boca de Dios, ¿verdad? En ese tiempo era Cristo diciendo estas palabras, que Él estaba ahí con la gente, que ellos podían oír literalmente las palabras de la boca de Dios. Si usted sabe algo de teología, es que Cristo era totalmente humano y totalmente Dios. Entonces, cuando Cristo hablaba, hablaba de la boca de Dios. Ahora nosotros no tenemos Cristo literalmente aquí con nosotros, lo tenemos espiritualmente, pero literalmente Dios nos ha dejado su Biblia para ver la boca de Dios. Entonces, una de las cosas que me encanta que dice el pastor es, si usted, el tiempo que usted cierra su Biblia, cierra de oír de la palabra de Dios. Entonces, esta serie es entender que nosotros tenemos que vivir de las palabras de la boca de Dios. Mateo 7:24 también dice, este es nuestro versículo para hoy, todo el que me oye
estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad? No nada más dice que las oiga, sino y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Una de las cosas igual para nosotros aquí en Galveston, en esta isla, entendemos este versículo. Porque podemos ver si usted no construye su casa bien cuando viene un huracán o viene una inundación, las casas se van. Nosotros vemos eso, ¿verdad? Aún muchos de los países de ustedes donde vienen pasan tormentas grandes y las casas no están construidas bien, no están sobre rocas o fundaciones buenas que se caen. Y nosotros entendemos esto, pero no lo entendemos en nuestras vidas espirituales. Entonces, usted tómese un inventario propio. ¿Cómo está construida su casa? ¿Qué es su vida? ¿En qué está su vida construida? ¿En algo realmente duro o algo que no está duro? A lo mejor muchos de ustedes, su vida, su casa, está construida sobre la fundación de sus emociones. A lo mejor para muchos de ustedes, su vida está construida sobre el sueño americano. Y si no agarra estas cosas, ¿cómo va a estar su casa? A lo mejor para usted su vida está construida en algo político, en una relación. Entonces nosotros tenemos que evaluar, ojalá esta mañana, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está construida tu casa? ¿Verdad? Es decir, nuestras vidas. Porque si no está en la palabra de Dios, algo va a pasar y va a destruir eso. Otra vez, si es dinero, si es un sueño americano, si es aún una relación. Muchos de nosotros estamos buscando la mujer perfecta hoy, este Valentine's, ¿verdad? El hombre perfecto. Y luego lo agarramos y vemos que realmente no era la persona que me iba a construir. O agarramos la cosa que queremos o hacemos esto. Y la verdad es, no importa dónde estás, no importa lo que está pasando, si nosotros oímos estas palabras y las ponemos en práctica, eso realmente nos va a hacer construir una vida fuerte, que vale la pena vivir. Entonces, ahí donde estás, ¿por qué no cierras sus ojos conmigo, igual ahí en casa? Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios esta mañana que realmente Él examine nuestros corazones, ¿verdad? Y no solamente que Él nos examine nuestros corazones, yo quiero pedirte a ti igualmente esta mañana que tomes inventario de tu vida, de tus emociones, ¿verdad? Dice este versículo, ¿dónde está construida tu casa? Y yo quiero pedirte esa pregunta esta mañana. Toma inventario de la manera que piensas de otras personas, la manera que piensas de ti mismo. ¿Qué si no agarras esa cosa que estás tratando de agarrar, ese dinero? ¿Dónde está tu casa construido esta mañana? Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que haga eso en nuestras vidas. Dios, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Eres fiel a tu palabra. Ayúdanos esta mañana, examínanos esta mañana, realmente ver dónde está mi vida, en qué ha puesto toda mi vida. ¿Es en un sueño, en mis emociones, en una relación, o realmente es en tu palabra? No solamente para oírla, sino para practicarla. Entonces yo pido, Dios, para todo uno de nosotros, háblanos esta mañana. Abre nuestros corazones a ver la importancia de tu palabra y de hacer nuestras vidas sobre tu palabra, vivir nuestras vidas sobre tu palabra, no emociones o lo que sea, sino en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que me ha encantado durante estos meses, Río tiene 2 años, que Río es mi hijo y es el mejor. Y estos meses como que ya está entendiendo cosas, está aprendiendo, está hablando. Y hemos estado llevando a Río al Rosenberg Library. ¿Ustedes se acuerdan que es una biblioteca, verdad? Como que nadie va a bibliotecas ya. Entonces lo hemos llevado a la biblioteca y le encanta. Alyssa ha construido en el cuarto de Río, ¿cómo se dice? Shelf. Un librero. Son como 4 libreros. Y ha llenado el librero lleno de libros. Hay un librero rojo, uno amarillo, uno azul. Y tiene colores de esos libros ahí. Libros rojos, libros azules. Y a él le encanta leer. Le encanta, literalmente. Nos trae 10 libros cada noche. Y me dice, ¿libro? Por favor, ¿libro? Entonces, llevarlo a la biblioteca. Él lo ha encantado. Hay libros, hay bastantes cosas. Él busca y corre. Tiene libro para empezar a ir al baño de basketball. Que no sabía que alguien iba a hacer eso. Tiene libros de todo tipo de cosas.
Y igualmente, una de las cosas que usted tiene que entender es que la Biblia es como una biblioteca, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? Rosenberg Library, no sé, tiene como 100,000 libros a lo mejor, algo así. Entonces, la Biblia es una biblioteca de 76 libros, pero la cosa que hace la Biblia súper importante es que cada libro, cada letra apunta a una historia que es Cristo. Entonces, imagínese usted ir a Rosenberg Library y cada historia de poesía, de acción, de cuentos, de niños, de adultos, que cada libro en esa biblioteca apunte a la misma historia. Y es lo que es la Biblia. Usted lee en Génesis, usted lee en Segunda de Reyes, Éxodo, usted lee todos los libros de la Biblia y todos apuntan a una historia, que es Cristo. Entonces tenemos nosotros, para entender la Biblia mejor, es entender que la Biblia es una colección de 66 libros escritos durante 1,500 años por unos 40 escritores diversos en orígenes. Es más de un documento de países. Ahí igualmente eso todo está en su bosquejo en la aplicación. Aunque tienes muchas partes, esta palabra es dividida y única en un mensaje. Entonces la Biblia es única. No hay otro libro que tiene tantos escritores y todo está apuntando a la misma historia, que es Cristo. Una de las cosas que vamos a hablar más de esto la semana que entra es, nosotros podemos confiar en la Biblia de tres maneras: históricamente, cultural y una manera personal. ¿Qué significa eso? Yo puedo confiar que la Biblia, una de las cosas que yo siempre me preguntaba o dudaba es, ¿por qué estas palabras? ¿Verdad? ¿Por qué este libro? A lo mejor usted, si es un cristiano por muchos años o es cristiano nuevo, es una de las cosas que preguntamos. Y una de las cosas, cuando usted empieza a buscar razones de una manera educada, ¿por qué la Biblia la podemos confiar? Usted se da cuenta que nosotros podemos realmente confiar en la Biblia porque es uno de los documentos más, que hay más cosas para hacerlo de verdad histórico que muchos de los otros documentos que tenemos en la historia del mundo. Entonces usted puede ir a Google y buscar, y hay más de 10,000 cosas que apunta que la Biblia es algo que podemos confiar en ella históricamente. Tenemos manuscripts, ¿cómo se dice eso? Manuscritos que apunta que la Biblia es algo que realmente ha pasado. Entonces la puede confiar históricamente, la puedo confiar culturalmente, es decir, que no importa en qué tiempo estamos en el tiempo del mundo, de la humanidad, la Biblia habla a cada momento cultural. Entonces, ¿verdad? Nosotros, la gente de mi edad, está pasando cosas diferentes que la gente de su edad o que va a pasar en la vida de mi hijo. Y en cada momento cultural, la Biblia es verdad. Y la última cosa es en eso, que otra vez vamos a hablar más de esto la semana que entra. Nosotros podemos confiar en la Biblia personalmente. Es entender que la Biblia es libros, pero no solamente es para saber algo de educación, de mente, sino es algo que va a transformar mi corazón y algo que me va a transformar a mí personal. Entonces, cada vez que abro este libro, cada vez que vemos las palabras de Dios, no solamente son palabras, ¿verdad? No nada más es un cuento, no nada más es una historia, sino son literalmente, para nosotros los cristianos, las palabras de Dios para nuestras vidas. Que no solamente vamos a ella para encontrar cómo vivir, sino vamos a ella para que Dios literalmente transforme nuestros corazones para hacernos gente diferente. ¿Verdad? Como digo, la Biblia son 700, siempre tengo problema con estos números. ¿Cómo, ma? Me va a regañar mi mamá por no saber los números. 66. Aquí aún lo escribí, ma, pero no sé leer. El Antiguo Testamento son 39 libros, ¿verdad? Me acuerdo, no creo que está viendo, pero ¿se acuerdan de la escuela dominical? Que es algo que hacíamos hace muchos años. Y el hermano James Soto, que él era uno de mis maestros de la escuela dominical, él nos hizo recordar de memoria cada libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? 39 libros. Entonces, esta mañana, más que una predicación, los quiero llevar a la escuela dominical, ¿verdad? Entonces son 39 libros que ojalá, no sé, estas cosas, si usted es un cristiano nuevo, yo no sabía estas cosas, ahora hasta que lo empecé a estudiar. Entonces,
Los 39 libros en el Antiguo Testamento están quebrantados de diferentes temas. Por ejemplo, la ley, que es Génesis a Deuteronomio. Libros históricos, que es de Josué a Esther. Libros poéticas, que es de Job a Cantar de Salomón. Libros proféticos, y luego los libros proféticos son de profetas grandes y profetas más menores. Entonces, luego el Nuevo Testamento son 27 libros, que esos dos números, si usted sabe matemáticas, 39 y 27 son. Wow. ¿Verdad? Lo estoy llevando a la escuela esta mañana. El Nuevo Testamento, los evangelios, que es Mateo a Juan, libros históricos, libros, cartas, letras, que muchas de ellas las escribió Pablo, y luego revelaciones, que es el último libro de la Biblia. Entonces, son eso que hacen la Biblia. Entonces, el resumen de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, si no lo entendemos, no nos hace entender todo el libro de la Biblia. Entonces, el resumen de la Biblia son estas cuatro cosas que cuando nosotros venemos a las historias de la Biblia, tenemos que entender esas cuatro cosas que nos hace entender la Biblia un poquito más. Entonces, la creación, la caída, redención y restauración. Entonces, cuando leo el Antiguo Testamento, yo estoy buscando estas cuatro cosas: creación, caída, redención y restauración. Igualmente, cuando leo el Nuevo Testamento, estoy buscando creación, caída, redención y restauración, que esta es uno de los temas, el resumen más grande de la Biblia es en cada libro, en cada palabra, en cada historia nosotros podemos ver creación, caída, redención y restauración, que para nosotros es buena noticia porque es, aun si usted nunca ha leído la Biblia y usted nada más sabe cuentos de historia, historias de la historia, aun ahorita en nuestras vidas, lo que está pasando ahorita podemos ver creación, caída, redención y restauración. Entonces nosotros como cristianos debemos de entender que la Biblia y nuestras vidas está lleno de estas cuatro cosas. En todo momento, creación, caída, redención y restauración. Yo no sé usted, pero para mí me da mucho gozo que la Biblia y la vida no se queda en la caída. Entonces usted esta mañana en leer la Biblia debe de entender que a lo mejor usted está en la caída, pero viene redención. Y luego lo bueno de Dios es que viene la restauración, ¿verdad? Entonces, aún no solamente en su vida, pero en la vida de la humanidad. Hay creación, hay caída, hay redención y luego hay restauración. Aún dice la Biblia que cuando regrese Cristo, Él va a venir a restaurar todas las cosas hacia Él. Entonces, esta mañana tenemos que entender estas cuatro cosas, verlas, buscarlas en la Biblia: creación, caída, redención y restauración, que no solamente es buenas noticias para mi vida, pero cuando leo la Biblia tengo que buscar estas cosas, porque una de las cosas que tendemos a hacer nosotros es cuando leemos la Biblia, nosotros nos metemos a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en la vida de David, nosotros creemos, cuando leo la historia, yo me meto a ser David, que yo voy a ir a pelear a Goliat, que son mis problemas o las cosas que enfrento en la vida, pero realmente la vida de David, la historia de David, nos enseña estas cuatro cosas: creación, caída, redención y restauración. Entonces, esto me ayudó a mí mucho a entender estas cuatro cosas, porque especialmente en el Antiguo Testamento es difícil entender todo lo que está pasando, porque hay tantas batallas y tanta gente que se está muriendo, y ¿por qué están pasando todas estas cosas? Pero si entiendo el resumen de la Biblia, creación, caída, redención y restauración, me hace sentir un poquito más relajado, ¿verdad? Dios, ¿por qué mataste tanta gente? ¿Por qué pasó todas estas cosas? Pero entender creación, caída, redención y restauración me ayuda a leer la Biblia de totalmente. Entonces, quiero pedirte esta mañana, si tú lees la Biblia, que asegurarte que cuando estamos leyendo la Biblia, muchas veces otra vez nosotros tenemos la tendencia de nada más leer versículos, ¿verdad? Oh, Dios va a estar conmigo, Dios esto, lo otro. Pero cuando lees la Biblia, no solamente debes de leer un versículo, pero luego tienes que leer, how do you say paragraph? El contexto y luego la historia. Y luego la historia otra vez de la Biblia es creación, caída, redención y restauración. Entonces, no solamente ver versículos, sino ver el resumen de la Biblia en todo eso. Entonces, principios para acercarnos a la Biblia. Estas son las tres cosas que quiero que usted se lleve
ahí en casa hoy, o escriba, asegúrese ahí en sus notas. Número uno, la Biblia está escrita para ti, pero no directamente a ti. Esto es súper importante entender. La Biblia está escrita para ti, pero no es directamente a ti, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la Biblia, no nos podemos meter nosotros a la historia, sino nosotros debemos de entender lo que la Biblia está diciendo y luego a poner eso a nuestras vidas. Otra vez, ejemplo, podemos leer la historia de Moisés y ver todas las cosas que pasan en la vida de Moisés y luego decir, oh, pues yo tengo que hacer estas cosas. Si yo hago estas cosas, Dios me va a liberar. Si yo hago estas cosas, Dios me va a usar como gran líder. Si yo hago estas cosas, yo puedo ser el Moisés de mi país, ¿verdad? O de mi ciudad. Pero realmente lo que vemos en la vida de Moisés es otra vez las cuatro cosas: creación, caída, redención y restauración. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia no es escrita hacia nosotros, pero sí es para nosotros. Entonces tenemos que entender eso. La Biblia no debe de, no es para nuestra política hoy. La Biblia no es para seguir reglas hoy. La Biblia no es para buscar bendiciones hoy. La Biblia es para buscar a Dios. Entonces cuando leemos la Biblia tenemos que entender que Dios nos ha dado este libro no para buscar otra vez la manera de hacer política, no para buscar reglas para vivir. Aún nosotros en los Estados Unidos vemos la Biblia, ok, si hago esto, me va a llegar a bendiciones. La Biblia Dios nos ha dado para buscarlo a Él, ¿verdad? La Biblia Dios nos ha dado para darnos más cuenta cómo es Dios y quién es Dios. Entonces, cuando leo la Biblia es saber que no es directamente hacia mí, pero sí es para mí. Romanos 15:4 dice, tales cosas se escriben hacia tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplen las promesas de Dios. Entonces nosotros, aún iré, este versículo nos dice que esperamos en paciencia. Una de las cosas que ha pasado especialmente ahorita en nuestro momento cultural, muchos cristianos se han enojado porque ahorita hay un presidente que no es republicano. Y mucha gente se ha enojado, especialmente cristiana. Mira lo que nos dice este versículo, esperar a Dios con paciencia. Entonces la Biblia no solamente es verdad históricamente, no solamente es verdad cultural, pero también es verdad en nuestras vidas personales. Entonces la Biblia habla a nuestro momento cultural, la Biblia habla a nuestras vidas personales, y saber que en la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia, construir mi vida sobre la Biblia, me hace tener paciencia y esperar por la promesa de Dios. Número dos, la Biblia es la máxima autoridad. Entonces en nuestras vidas, cuando entendemos y ponemos nuestras vidas en la Biblia, es la autoridad máxima. No es cultura, no es mis emociones, no es mi matrimonio, sino es la Biblia que es mi autoridad. Juan 12:48 dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día de juicio por la verdad que he hablado. Entonces, otra vez, nuestra vida va a ser juzgada no por lo que hicimos, no por lo que vivimos, sino si hicimos y vivimos nuestras vidas hacia las palabras de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, todo lo que hacemos debe de ser dirigidos por la palabra de Dios. Es la autoridad máxima, no mis emociones. Dios no me va a pedir, ¿te sentiste bien cuando hiciste esto? ¿Tenías paz cuando hiciste esto? ¿Te llevó a más bendiciones cuando hiciste eso? Dios nos va a pedir, aún a mí, ¿viviste mis palabras? ¿Viviste lo que dice mi Biblia? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender. Y luego, número tres, la Biblia es la revelación de Dios hacia mí. De sí mismo. La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo. Entonces, otra vez, la Biblia, muchas de las veces nosotros venimos a la Biblia para tratar de vivir de una manera para que Dios nos dé bendiciones. Oh, si yo sigo la Biblia, si yo hago estas cosas, Dios me va a hacer esto, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia, Dios nos la ha dado para entenderlo a Él, para buscarlo a Él. Entonces, al leer mi Biblia, a buscar la Biblia, al estudiar la Biblia, me enseña más de quién es Dios, crece mi fe de quién es Dios.
Entonces la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Segunda de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras, ¿verdad? Una de las cosas que vemos en la vida de Cristo es que Él decía las escrituras. Aun cuando el diablo lo tentó, ¿qué dijo Él? Las escrituras. Entonces nuestras vidas deben de ser basadas en las escrituras. Primera de Pedro 1:21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y Él dio una gloria inmensa. Por medio de Cristo, Él ha llegado a confiar en Dios. Entonces aún Cristo dice que Él es las palabras de Dios, que Él es eso. También una de las cosas que me asombró en estudiar todo eso es, usted sabe cuando Cristo hablaba de la Biblia, nada más era el Antiguo Testamento. Yo no me acordaba de eso. Entonces nosotros aún el Antiguo Testamento te hace súper difícil, pero aún Cristo Él mismo dice cosas del Antiguo Testamento. Ya para terminar, les quiero pedir, si todos, ¿verdad?, los que tienen iPhone, usted en su iPhone puede ver, en inglés se dice su screen time, cuánto tiempo usted usa su teléfono. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que la Biblia Dios nos ha dado para conocerlo a Él mismo. Dios nos ha dado su Biblia para basar nuestras vidas en eso. Pero la cosa es que nosotros no hacemos el tiempo para leer la Biblia. Entonces, el iPhone, Steve Jobs nos dio esta aplicación para poder ver cuánto tiempo uso mi teléfono. Entonces, usted ahí mismo evalúe su tiempo, pero le quiero dar estos datos. Si usted quiere leer toda la Biblia en una semana, nada más tienes que leer la Biblia 10 horas y 28 minutos al día. Si usted quiere leer toda su Biblia en un mes, tiene que leer la Biblia por 2 horas y 29 minutos cada día. Si usted quiere leer toda la Biblia en 6 meses, nada más tiene que leer 25 minutos cada día. Y luego si usted quiere leer toda la Biblia en un año, nada más tiene que leer la Biblia por 12 minutos cada día. ¿Verdad? Que 12 minutos no es mucho. Si usted vio sus minutos en su teléfono, le garantizo que usted usa más minutos en Facebook. ¿Verdad? Entonces la cosa es, no que no tenemos tiempo, la cosa es que no hacemos tiempo. Entonces usted otra vez esta mañana evalúe su vida. ¿Dónde estoy metiendo mi tiempo? ¿En las noticias? ¿En Facebook? ¿En YouTube? ¿En películas? ¿En leer otros libros? Que estas cosas no son malas, pero otra vez, si no escuchamos las palabras de Dios y las practicamos. Primeramente, si no escucho la palabra, no voy a poder practicarla. Pero muchos de nosotros no tomamos el tiempo para leer la Biblia y entender lo que Dios nos ha dado. Entonces, esta mañana le pido que evalúe su vida. Si cada uno de nosotros tomamos 12 minutos cada día, ¿verdad? 12 minutos, todos podemos leer toda la Biblia este año. Si tomamos 12 minutos, ¿qué es eso? ¿Verdad? La mitad de un show en la tele. Entonces, si usted para de ver un show, usted puede leer toda la Biblia este año. ¿Verdad? Otra vez, no necesita levantar su mano, pero usted evalúese a usted mismo. ¿Usted ha leído toda la Biblia? Yo no la había leído hasta hace 5 años y he estado aquí en la iglesia toda mi vida. Ese año una de las promesas que me hice a mí y a Dios es que iba a leer toda la Biblia en el primer mes de enero y me llevó las 2 horas y 30 minutos y la terminé. Y no lo digo para decir, oh, mira qué tanto de la Biblia leo. La leo, lo digo de una manera de vergüenza porque me duró 33 años para hacer eso. Entonces, en eso ha crecido mi fe simplemente en leer mi Biblia. Simplemente en hacer que mi vida sea rodeada por la palabra de Dios. Y entonces, esta mañana le pido a usted, a lo mejor usted nunca ha leído su Biblia, éntrele. A lo mejor usted ya tiene años leyendo su Biblia, y una de las cosas hermosas de la Biblia es que es como un diamante, que cada vez que usted cambia ese diamante, hay un color nuevo que sale. Igualmente la Biblia, cada vez que la cambio, cada vez que le pido a Dios, Dios, cámbiame, Dios, enséñame algo nuevo, Dios, enséñame algo nuevo de tu amor, de tu vida. Dios hace eso en nuestras vidas cuando venimos hacia la Biblia. Entonces, esta mañana, ¿cuál es tu próximo paso? Número 1, plana un tiempo para leer la Biblia. Otra vez,
Si leemos la Biblia por 12 minutos cada día, la podemos leer toda en un año. Entonces, si no planeamos hacer algo, no lo hacemos. Entonces usted, a lo mejor usted ya sabe, en la mañana si me levanto 20 minutos más temprano, puedo hacer mi café y puedo sentarme a leer por 12 minutos. Si pongo a los niños a acostar más temprano, puedo pararme a leer la Biblia por 12 minutos. Y en un año vamos a poder terminar la Biblia. ¿Verdad? ¿Qué sería de nuestra iglesia si cada uno tomamos 12 minutos cada día para leer la Biblia? ¿Cuánto crecerá nuestra fe y nuestras vidas? La segunda cosa, encuentra un plan de lectura de la Biblia. Igualmente en su teléfono, usted puede bajar la aplicación de la Biblia. Usted puede tener la aplicación de Nueva Vida que lo va a apuntar a la aplicación de la Biblia y leerla. O en una manera literal de la Biblia libro, escribe lo que encuentras. Nosotros aquí en Nueva Vida enseñamos SOAP, escrituras. Es una manera de encontrar y entender las escrituras. Y luego cuatro, lee la Biblia en comunidad. La Biblia no solamente es algo que debemos de leer solos en nuestra casa, pero igualmente como comunidad. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que rete nuestros corazones a leer la Biblia más y a entenderla mejor. Entonces ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Pido, Dios, muchos de nosotros a lo mejor no hemos leído nuestras Biblias de la manera que lo debemos de hacer. Muchos de nosotros ni hemos leído toda la Biblia. O hay gente aquí esta mañana que ya ha leído tu Biblia vez tras vez tras vez. Y para esa gente yo pido que les enseñes algo nuevo esta mañana. Rétalos a que sus vidas sean fundidas en tu Biblia, no en algo político o algo emocional o en una relación, sino en tu palabra. Y para la gente que no ha leído la Biblia, Dios, yo oro esta mañana que abra sus corazones a querer leer. Dice tu palabra que tú nos das el querer como el hacer para hacer tu voluntad. Entonces esta mañana yo pido por un hambre a tu palabra, por un entendimiento a tu palabra. Yo pido que cada vez que abrimos tus escrituras, que tu Espíritu Santo literalmente ahí esté con nosotros, ayudándonos a entender, ayudándonos en nuestras vidas. Dios, te doy gracias porque tu palabra no es un libro de reglas, es un libro de conexión, es un libro de relación que nos acerca a ti y nos hace entender quién eres tú. Te doy gracias, Dios, porque aún sin leer tu Biblia, tú estás con nosotros. Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que restaura. Y yo pido, Dios, que restaures un amor a tu Biblia en nosotros. Y te doy gracias porque tú estás aquí y nos sigues hablando hoy por tu Biblia. Dios, gracias por tu palabra, que es un amor, algo que nos ayuda en nuestros tiempos difíciles. Entonces yo pido, Dios, que como nunca antes, no veamos las noticias, no veamos las cosas malas que están pasando, pero como dice el versículo que leímos, Dios, te esperamos pacientemente para ver lo que tú vas a hacer. Dios, no, esperamos pacientemente, no en una manera de espantos, no en una manera asustados, no en una manera lleno de ansioso por lo que está pasando, sino en una manera paciente. Vamos a esperar a nuestro Dios porque entendemos sus palabras. Pido que hagas esto esta mañana y durante esta serie. Dios, te doy gracias por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes saben que a mí me gusta leer mucho. Yo tengo muchos libros. En ocasiones me ha tocado que conozco el autor del libro que he leído. Y la verdad, cuando he conocido al autor y vuelvo a leer el libro, tiene más sentido, lo entiendo más. Cuando yo quise empezar a leer la Biblia, no la entendía. ¿Sabe por qué? Porque no conocía al autor. Pero cuando conocí a Jesús, Él fue el que me abrió el entendimiento y Él es el que le abrió el entendimiento a usted para nosotros poder llegar a entender la Biblia. Entonces, si usted está aquí, está en línea, qué bueno que está aquí, qué bueno que quiera leer la Biblia. Pero la Biblia no solamente es un libro para leer, es un libro para vivir de acuerdo a ello. Y usted nunca la va a llegar a entender hasta que conozca al autor del libro, que Jesús es la esencia. Diga conmigo: creación, caída, redención y restauración. Adán pecó, cayó, pero Dios tenía un plan de redención y lo restauró.
Todos nosotros nacimos en pecado, pero Dios tiene un plan de redención y de restauración. Amén. Entonces, si tú estás aquí y tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, tú estás en línea y tú nunca has recibido a Jesús, yo quiero invitarte que hagas esta oración conmigo. Invites a Jesús en tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ore conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, te pido que perdones mis pecados. Por mucho tiempo te he mantenido fuera de mi vida. Sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, estoy listo para confiar en ti como mi Señor y Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó de los muertos al tercer día. Dígaselo: ven a mi corazón, Señor Jesús, y sé mi Salvador. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Dios. Si usted hizo esa oración, no es una oración mágica, es una oración que usted hace del corazón. Entonces, si usted la hizo en línea, déjenos saber que usted la hizo. ¿Hubiera alguien en esta mañana aquí en persona que tú hiciste esa oración por primera vez? Si la hiciste, levanta tu mano y yo quiero felicitarte, porque ese es el primer paso. Qué bueno que quieres una Biblia, qué bueno que estás aquí, pero no es con solo escuchar, hay que practicar. Entonces, Dios le bendiga. Hoy yo quiero animarle. Acuérdese que hay cuatro cosas que usted puede hacer. ¿Cuál es su próximo paso? Planea un tiempo para leer la Biblia. Encuentra un plan de lectura. Escribe lo que escribe, o sea, el show, y luego lee la Biblia en comunidad. ¿Ok? Entonces, dicen que un día un hermanito se levantó y no tenía un plan para leer la Biblia. Y dijo: Señor, el primer versículo que encuentre, ese es el que voy a aplicar. Y abrió la Biblia y apuntó allí y dice: Judas fue y se ahorcó. Dijo: no, ese versículo no es para mí, ese no es para mí, ese no es para mí. Y entonces volvió a cerrar la Biblia porque no tenía un plan. Volvió a cerrar la Biblia y dijo: Señor, el siguiente es el que voy a usar, es el que el siguiente. Señor, volvió a abrir la Biblia y lo apuntó y decía el versículo: ve y haz tú lo mismo. Gracias a Dios que no se ahorcó. Pero ese es a veces porque no tenemos un plan. Entonces, esta es la pregunta que yo quiero que usted se vaya hoy a su casa. Durante esta semana, yo quiero que le tome una foto, porque se le va a olvidar. Vamos, saque su celular. Usted se toma muchas fotos de usted mismo y de otras cosas. Tome una foto de la pregunta, porque se le va a olvidar. Entonces, yo quiero que usted, como familia, usted hoy se vaya a su casa. Hoy en la noche ya no va a salir, ahorita no va a salir. Vaya y platiquen esto: ¿cómo podemos acercarnos a la Biblia esta semana? ¿Cómo podemos acercarnos a la Biblia? Ya dijo el dude, con leerla 12 minutos usted va a leer la Biblia todo el año. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la Biblia? ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos creen en la Biblia? Yo sé que usted cree, por eso está aquí. Entonces, termino diciéndole esto: le animo que vaya. ¿Por qué le estamos dando estas preguntas? Porque eso lo reta a usted a preguntar. Y usted le pregunta, si mi esposa me pregunta: a ver, David, ¿cuándo vamos a leer la Biblia? Cuando se acabe el juego de los Spurs, Fina. ¿Sabe qué va a decir Fina? No, apaga ese juego y vamos a leer la Biblia. Eres el pastor de Nueva Vida. Le dice: ay, hermana pastora, espéreme. Entonces, ahora lo que dijo el dude, mire lo que dijo el dude, hasta que ahora tiene 33 años, todo el mes de enero leo la Biblia. No se espere usted otro año, dos años, lea la Biblia. Diga conmigo: el problema no es el problema. Diga conmigo: el problema no es el problema. Yo tengo 38 años de cristiano, tengo 30 de pastor aquí. Míreme, cuando vienen matrimonios y cuando vienen personas conmigo y me dicen: pastor, tengo este problema, tengo esta dificultad en mi familia, en mi matrimonio, tenemos problemas financieros, tenemos problemas matrimoniales, ya los escucho, oro por ellos y todo. Le digo: ay, disculpe, antes que se vaya, necesito hacerle una pregunta. Platíqueme, ¿cómo está su lectura de la Biblia y su tiempo de oración? El que anda desanimado siempre me dice: es que no le he leído, no he orado. Los que, hermano, tienen problemas matrimoniales y que no se encuentran y andan peleados el uno al otro, ¿sabe qué me dice? La verdad, pastor, me acuerdo hace años, me dijo una pareja, llevaban
ya se querían divorciar. Y le digo, a ver, platíqueme. Y mire lo que me dijo: pastor, tengo 6-7 meses que no le he leído. Ni siquiera oramos como matrimonio. La Biblia cambia tu vida y cambia tu familia. Lea la Biblia. Por eso estamos haciendo esta serie. Diga conmigo: escrito está. Entonces, no me pongan el versículo, pero Mateo 4:4, vamos, usted se lo va a memorizar. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vamos a decir una vez más y luego usted lo va a decir solo. Mateo 4:4, Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted en línea la puede decir con nosotros una vez más. Jesús le dijo: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Grítelo: escrito está. ¿Por qué dijo Jesús escrito está? Porque él sabía las escrituras, y es lo que nosotros queremos. Mañana no va a estar en la iglesia, el martes va a tener un problema, el miércoles, el próximo año, pero usted va a saber lo que escrito está cuando usted lee la Biblia. Vamos, denle un aplauso a Dios una vez más por esa enseñanza. Gracias a Dios por esa enseñanza. Y entonces animo al Duque que siga leyendo la Biblia. Mire, yo amo a Dios porque la Biblia nos cambió. Entonces, sé que la Biblia usted y yo la necesitamos. Amén. Así que le doy un día al pastor, a la persona, a la familia.